Vamos a ver si encontramos en este fantástico robledal una seta conocida como Indum Repandum que aguanta muy bien el frío, aguanta las heladas y por lo consiguiente fructifica en este mes que nos hallamos precisamente en diciembre. A veces es frecuente encontrarla incluso en el mes de enero. Fijaros que he venido al monte con el chaleco antibalas, y es que hoy precisamente es día de caza. Por lo tanto, hemos de venir al monte bien señalizados y, por supuesto, respetar el campo de acción de los cazadores si no queremos llevar algún disgusto que otro. He de decir que he venido al Robledal precisamente a buscar la seta que ya tengo en la mano, el Indum Repandum. Una seta que goza de multitud y multitud de nombres, precisamente porque es archiconocida y, por supuesto, apreciada. En euskera se conoce, entre otros nombres, por ejemplo, como tripaki argi, que literalmente viene a decir tripa limpia y que nos recuerda a esos callos, fíjense ustedes, que se asemejan totalmente a estas púas que constituyen el himenio. En catalán, por ejemplo, a esta seta se le conoce. como bolé de aguiles, que significa literalmente seta de agujas, o baqueta, o como no, lengua de bou, que significa lengua de boi. En castellano, y digo entre otros muchos nombres, podemos llamar a esta seta gamuza, pie de cordero, lengua de vaca, lengua de gato, etcétera, etcétera. También a esta seta en Francia se conoce, por ejemplo, como pied de mouton, que significa pie de oveja, o también barba de chievers, que significa barba de chivo. Quiero decir, con todo ello, que cuando una seta es conocida con tantos nombres, es precisamente porque es una seta que no entraña peligro y, por lo consiguiente, es un comestible apreciado. Habríamos de ser algo zoquetes, y lo digo con todo cariño para confundir a esta seta con otras potencialmente venenosas. En todo caso, se confundiría a esta seta con el Indum cuya cutícula es más anaranjada y por supuesto de menor porte, una seta de la cual yo digo que no paga la pena el tiro. Hay otra que aquí no se da, dicen que sí en la parte meridional de la península entre pinares y encinas, conocido como Indum albidum, una seta Blanquecina, de la cual se dice también que además es una seta que si la comemos tanto joven como vieja apenas tiene acidez. La carne de esta seta, fíjense ustedes, generalmente es una carne blanca, aunque a veces también vira al color crema. Se dice que el pie generalmente es corto, macizo, cilíndrico y robusto. Igualmente comestible que el resto de la seta, pero en este caso ni es cilíndrico ni es corto. No siempre hemos de hacer caso de lo que nos ponen en los libros. Es un pie generalmente centrado cuando la seta es joven, pero posteriormente le sucede lo mismo que a la seta del cardo. Se vuelve excéntrico. Un pie color crema claro, yo diría algo más claro incluso que el resto del limenio Su cutícula, es decir, a lo que yo siempre denomino piel de sombrero, para que nos entendamos, es una cutícula mate, seca, generalmente color crema, pero también con tonalidades amarillas e incluso anaranjadas. El sombrero se puede decir de él que es bastante carnoso. Cuando es joven la seta, es un sombrero con beso. Posteriormente se aplana y se vuelve totalmente irregular. Y ese borde, esa incurvatura hacia la base del pie, también viene desapareciendo cuando la seta crece. El himenio, este himenio color crema claro, que es el que le da generalmente los nombres a la seta, cuyas púas son visibles. En un principio son pequeñas verrugas que posteriormente degeneran en estos pinchos tan característicos. Color crema, que además es un crema claro, yo diría más claro incluso que el sombrero en la parte superior, donde se encuentra la piel, la cutícula.